Vamos a hacer ahora la demostración de la toma de muestras de materia fecal, que generalmente se utiliza para el examen coproparasitológico. También en algunas otras ocasiones, para alguna enfermedad en particular, puede ser para bacteriología. ¿Qué material necesitamos? Además del material de protección personal, bolsitas simples, las de rol. Nos ponemos la bolsa como guante y vamos a entrar en el ano del animal, masajeando el techo. De esta manera estimulamos que el animal defeque. Si los animales han estado mucho tiempo en la manga o si están con algo de materia fecal seca, a veces cuesta sacar, hay que tener un poco de paciencia. La cantidad de materia fecal que necesitamos es aproximadamente el tamaño de una bochita de helado, de las viejas bochitas de helado. Es el tamaño, la cantidad ideal. El mínimo para hacer un examen coprológico son 3 gramos, que es el equivalente a una cucharadita de café. Esos son los parámetros para tomar la muestra. Si vemos que no sale de una, podemos intentar. También lo podemos hacer, si necesitamos sí o sí el animal, con un guante de tacto. Sale la materia fecal. Fíjense que ahí se estimula la defecación. Revertimos la bolsa. Esto es fundamental, que cuando vamos a cerrar, sacar absolutamente todo el aire y refrigerarlo para enviar al laboratorio, para evitar la eclosión de los huevos de los parásitos, porque la técnica lo que busca es huevos. Si eclosionan las larvas no las vamos a poder identificar. Esto se identifica en una heladerita con frío al laboratorio.